A ver. Vale. Bueno, poco a poco. Poco a poco. A ver, que vamos a ver. Que prepare esto un poquillo mejor. Vale, pero yo no. Aquí sí puedo escribir. Vale, a ver, ¿qué he hecho con mi gafa, por favor? Oye, que diciembre. Diciembre se me está haciendo. Se me está haciendo bola. Bueno, a ver, lo que quiero hacer es un poco rediseñar esto. Claro, es que no quiero. No sé si tengo la imagen por aquí. Esta. Me acuerdo cuando. A ver. Voy a poner esto así. Que se vaya viendo. Que si no, no se ve. No se ve nada. Si estáis por aquí, decido hola. Joder, la idea es que siempre quiero echar a andar silicio de limón y un poquito me cuesta. Y me está costando la misma. La misma vida. Y tenía algunas cosas hechas. Voy a ver si puedo. Si puedo abrir Figma. Esto no lo miréis. Se lo tenía que haber. Lo tenía que haber ocultado un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Lo voy a ir quitando ahí. Ah, un segundo que quite el horror. A ver. Vale, en teoría se debería estar oyendo la música, aunque sea muy poquito. Esto quiero cerrarlo y que no se vea. Ahí está. Y ya lo puedo poner otra vez así. Esto me tengo que ponerlo atajo y tal, pero. Pero bueno. A ver. Si recupero el ratón. Sí que la idea. ¿Por qué no funciona esto de repente? Ahora. La idea era. Ahora mismo tengo el listado de post. Así. A ver, que no está mal, pero. Pero tampoco está bien. Y quería hacer algo más boniquillo. Primero estuve pensando esto para el videoblog, pero lo del videoblog es que me hizo gracia un tiempo, pero no lo que viene siendo todo el tiempo. Entonces, mi idea era pasar de. Claro, al principio me hacía mucha gracia tener un listado así, ¿no? Como así, en plan, como muy purista, ¿no? Guau. Tiki. Pero, joder, me gustaría hacer algo más. Pues si estoy haciendo unos dibujillos y tal, pues me gustaría hacer algo más. Pues más bonito. Sí. Sin más, me gusta mucho la estructura esta. No tengo tampoco. Tampoco tengo un. Por qué me gusta la estructura, me gusta y supongo que en mi fiesta, ¿no? Y con eso es suficiente. Pero bueno, pues esto lo tenía en Figma y al final no lo echaba a andar. Y el otro día me topé con esta imagen que me gusta un montón.
Es verdad que el amarillo y el rosa este quedan muy chulos, ¿no? Pero me gusta cómo están los títulos aquí puestos y este menú ahí abajo. Entonces, joder, ¿por qué no hacer algo así? Entonces, estoy utilizando Paintball. Es gratis, venga, para adelante. Y aquí me estaba haciendo componente. Y me está haciendo como una especie de guía de estilo de, bueno, pues estos son mis Rollaken y aquí voy a poner la tipografía y tal. Y como lo voy a hacer igual, y siempre está el rollo ese de que está el maldito Twitch diciendo, ay, tienes que streamear 12 días diferentes y tienes que hacer no sé qué y no sé cuánto y patatín y patatán y da una pereza. Y he dicho, mira, pues ponte. Ponte a cholón, si total, si ya lo estaba haciendo igualmente, ¿no? Aquí tengo algunos componentes y no tengo muy claro cómo resolver algunas cosas. Porque sí que me gustaría volver a tirar a esto, ¿no? Ahora en principio no sé el menú que va a haber. Y tengo el sitio de limones y no sé si igual el menú lo pongo por otro lado o si cuando aparezca el menú esto se va a subir. Pero bueno, voy a ir haciendo. Una de las cosas con las que estaba trabajando, lo que pasa es que solo tengo aquí apuntado en algún sitio. A ver, es con el tema del ritmo vertical, que me está costando un poco. Solo un poquito. Entonces, en teoría, yo debería tener aquí un Rollaken. Vale. Yo tengo aquí un Rollaken y tengo la fuente. Esto lo puedo mostrar aquí. Voy a quitar. Un segundo. Que no quiero que se vea esto. Más de lo que se ha visto. En principio se tendría que haber abierto solo la nota. Ahí está. Y lo otro me da. El otro no, no quería tampoco que se viera mucho. Entonces me hice un listado de las fuentes que estoy utilizando ahora mismo, ¿no? Sí. Están en escritorio, tablet y móvil. Cuando hay tres. Si no, tengo solo dos. Solo dos versiones. Entonces creo que una de las cosas que sí querría decidir y que creo que aquí en el Figma la tenía medio decidida es si iba a tener algún tipo de rejilla. Y ha puesto una rejilla de 10 píxeles. Por una parte me llama la atención usar una rejilla de 8, ¿no? Porque siempre llega. Siempre llega algún purista con, ah, es que los 8 tienen una serie de ventajas, pero me gustaría hacer una cosa que me sirviese a mí. Me refiero, ahora mismo lo estoy construyendo todo de cero, no, o sea, lo que haya me da un poco igual. Pues a lo mejor si tengo una cabecera, yo creo que a mí me va más una rejilla de 5, una rejilla de 10. Porque son números que voy a usar. La de 8 no me da ningún. O sea, me refiero que al final son. Que al final son números, ¿no? Es que divide mejor si. Me da igual porque luego no sé dónde se va a ver esto. Mañana se ve en una pantalla ahí más regular. O de una manera o de otra. Y así de primera no tengo ninguna ventaja, ¿no? Sí que quiero tener al lado del contenido dos vías libres. Y entonces,
una rejilla de, no sé, de, me parece que son de 8, pues me llama la atención. No necesito 12 columnas porque yo con 12 columnas no voy a hacer nada. Yo aquí voy a tener una columna y luego con mucho dos. Yo creo que con esto tengo rejilla de 2 píxeles. Pero rejilla de 2 píxeles, perujo. ¿No es demasiado poco? Es decir, o sea, que no me parece mal y ahí tengo toda la combinación posible que quiera, ¿no? Pero no es demasiado chiquitico. O sea, no es como que... No sé. Como que igual... No lo sé. Igual tiene razón y ¿por qué no poner una rejilla de 2? Vale. Tú utilizas de 8. ¿Por qué utilizas de 8? Sea, ¿por qué no utilizas de 6? Es que lo que he leído en general de la rejilla de 8. Porque el texto es base 16. El texto es base 16 ahora. ¿Sabes? Cuando mañana los navegadores suban lo suban a 18. Bueno, me gustaría tener una razón que no fuese algo circunstancial. Ahora mismo el texto. Claro, si es que eso es un poco a lo que voy, ¿no? Será perro. No, pero que me parece. Pero que. Que el. O sea, por una parte me llama la atención utilizar una de 8, porque normalmente no la utilizaría nunca, ¿no? Y es lo típico de, joder, ya que va a hacer algo, ¿por qué no probar algo que hace todo el mundo, ¿no? Pero me disgustaba un poco más el de la. Igual que el tema de las 12 columnas o el tema de los 960. Era como. Son una medida muy random que realmente no veo que. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, aquí, cuando empecé a utilizar la rejilla de 5, pues había muchas veces que el tamaño del texto y el interlineado se me disparaban un montón. Era como, pues, o tengo, a veces tenía, para los textos pequeños, a veces tenía interlineado un poco más grande de lo que quería. O para los textos muy grandes, el interlineado era una locura. O había textos intermedios que de repente decía, joder, no es suficientemente grande, pero aún así tengo un interlineado muy tocho. A lo mejor eso que dices de utilizar una de dos me da como un mogollón de margen aún así. Aún así tengo bastantes dudas sobre cómo organizar la fuente de interlineado, ¿no? En el de 10 pues estaba guay. Lo que pasa es que, claro, era como, mira, pues de repente para ciertos tamaños tenías que subirle un montón. No sé por qué quiere a 21. Aquí lo de 10 me lo he pasado por lo que viene siendo el forrete, ¿no? Pero yo qué sé, que a lo mejor aquí pues tenía 14 píxeles con 20 de interlineado y aquí tengo 14 con 30 de interlineado, que ya un poco más. O aquí tengo 16 pero con 40. Que lo hace más rico. Claro, pero si utiliza una rejilla de 8. Todas tus separaciones o todos tus márgenes también son múltiplos de 8. Igual que lo interlineado.
Esto, de todas maneras, esto está puesto a cholones. Y aquí lo que ha pasado es que utilizando la rejilla de 10, pues a lo mejor tenía medidas que en ningún momento pensé, ¿no? De hecho, yo planteé otras medidas. Y cuando las fui a usar, no eran reales. O sea, que yo quedaba súper mal. Y lo que hice fue intentar ajustarla un poquillo, ¿no? Entonces, todas estas tenían una medida anterior, más tocha todavía, y las tuve que ir bajando porque era como, mira, esto queda brutalista, ¿no? Lo siguiente. A lo mejor. Sea, me da miedo poner una rejilla de dos y que unas veces la. Como son. Y ir a pares todo. Y ya está. Pero unas veces unos pares de un padre y otras veces unos pares de otro padre, ¿sabes? Cada par de su rollo. A lo mejor. Que normalmente el diseño que he hecho nunca ha estado en un proyecto que tenga que ser tan 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 estructurado. Ha sido más. Vale, vamos a asegurarnos de que los espaciados son consistentes. Y esto no china muchísimo. Pero había como. Bueno, como en Madrid, mucha libertad. Tiene gracia. Pero supongo que me podría poner un HTML al lado y podría ir haciendo. Bueno, un HTML podría hacerlo directamente en el Penpot, ¿no? Ir sacando. No sé por qué tengo un H1 que no uso en ningún sitio y luego tengo el H1 del post que es totalmente diferente. Que supongo que este es la versión anterior. Supongo que lo que tendría que ir es tirando alguna página y cuando vaya viendo cosas que me molen y sacando la componente y reestructurando. Que a lo mejor eso es mucho más entretenido, ¿no? Como aquí tengo ya un poco una idea de cómo organizar. Claro, podría empezar a tirar por la cabecera con y sin menú. Es que me hace gracia el icono aquí, pero no me. Vamos a probar una. La de 4 se me hace un poco raro, ¿no? Ah, probar una de 8. Sí. Tan difícil no será. 8, venga. Venga, a probar una de 8. Si no, ¿para qué estoy haciendo esto? Entonces, Figma, te voy a poner. Aquí. ¿Y dónde está el Penpot aquí? ¿Y aquí qué hay? O sea, aquí tengo el rollo este, aquí tengo el rollo este, aquí no tengo absolutamente nada. Venga. Pues entonces, me voy a hacer un documento nuevo y aquí vamos a empezar a hacer páginas y rollaque. ¿Cómo se va a llamar el rollo este? Lo vamos a llamar. A tope. Venga. Me voy a hacer un cover esto, que esto lo he visto un mogollón de veces y es la primera vez que lo estoy usando. Claro, voy a añadir este. Voy a añadir este como componente. Eso era fácil, ¿no? Yo me venía aquí y en asset, en Rollaken de esto, yo puedo decirle, quiero añadir. No, no, no. ¿Por qué no me aparece aquí mi? ¿Por qué no me aparece? Es que la última vez que hice esto no me acuerdo.
¿No tengo que decirle a esto que es una biblioteca o algo así? Joder. Créeme como vengo, soy muy mayor para cambiar. Vale, ahora tiene todo el sentido del mundo. A tope. Vale. Vale. Pues. Aquí me. Sí que echo de menos que poder abrir uno. Sí que echo de menos poder abrir un. Poder ir abriendo más documentos. Solo echo. Ahí de menos. Acholón. Y sí que me gustaría saber que puedo copiar esto. Y venirme aquí. A tope. Vale. Entonces, este limón lo que voy a hacer es quitarlo de. No, porque no lo puedo sustituir todavía. Maldición. Vale, venga. No pasa nada porque lo voy a coger de mi Royaken. Que para eso lo tengo aquí. Entonces debería tener el limón. Y este limón mide. Está en 580 por 370 y mide 120. Venga. Ya no me acuerdo de nada de lo que he dicho, ¿eh? A ver, ¿qué he hecho mal? Ya sé lo que he hecho mal. Quiero ponerlo así y decirle 130. 130. Y ahora quiero ponerle 580 porque no me acuerdo en qué posición estaba, pero eso me parece. Y ahora lo voy a centrar verticalmente porque es así que me da igual. Y para que no se note el truco, bueno, no he nombrado nada. Esto es lo peor que he hecho en mi vida. Le vamos a poner aquí un multiplicador. Y va a quedar ahí. Y como este es otro, le vamos a poner. Yo para esto tenía unos grises. Tenía el DF. Los colores. Los puedo pillar de un sitio a otro. ¡Ay, sí que puedo! Vale, pues quiero que vaya de blanco. Maldito. Quiero que vaya de blanco al de. Ah, porque aquí a lo mejor no puedo utilizar. Si le pongo esto, se lo pongo a todo, vale. Entonces. Este. Así. Y este lo vamos a poner un blanco no cenar. Cuando quieras, no te espera nadie. Aquí algo ha salido, ¿no? Sí, aquí algo ha ido regulero. Bueno. Tú quiero que sea blanco y tú quiero que sea DF, 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 pero. De hecho, no lo puedo. Sí que lo puedo, ¿no? Sí, voy a poner así. Al final esto es una tontería, si es solo para que cuando lo. Pues tenga su rollaque. Y entonces vamos a hacer. Sé cómo llamar esto porque sí que quiero tener como un rollo de prueba.
la. Voy a hacerme una página básica y ya iré viendo. A mí me gusta mucho este formato así como chiquitico y para adelante. Entonces, esto va a ser como página. Además que prefiero no empezar en una página muy grande ni muy pequeña. Ir haciendo algunas cosas que me molen. En teoría yo a esto le puedo poner el grid, que vamos a decirle 16. No, que sean 8. Como los modernos. Y no le puedo poner que sea. Tiene que ser en verde, no puede ser en azul. ¿Eso es azul? Qué triste, mi vida. Venga. Y ahora quiero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. ¿Por qué 6? Yo qué sé. Y yo qué sé. Sí, porque quiero dos a cada lado, ¿no? Así es como la tengo, como lo tenía aquí puesto, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2 y 3, correcto. Y me voy a copiar de las medidas que he hecho aquí porque me gusta cómo han quedado. Y 20. Bueno, será 24. Entonces aquí lo que queremos es 6 columnas y queremos 6 columnas. Queremos el margen que sea 50. Queremos el este que sea o 16. Claro, no encaja porque le he puesto 50. Le pongo 54. 54 debería, ¿no? ¿54? 56. Venga, 48 me gusta más. Si hubiese justicia en el mundo, ahora debería encajar como un pañuelico. O sea, pero yo de maté. O sea, ¿por qué? Vale, no entiendo muy bien. Claro, porque he puesto 6, porque he puesto lo que me ha dado la gana. No, pero las 6 columnas las quiero seguro. A mí lo que me gustaría es que coincidiese con los punticos. Pero supongo que eso no tiene por qué pasar. Es que no quiero poner 8 columnas. Pero es que esto no va a coincidir ni por asomo. Bueno, a lo mejor a la siguiente sí, ¿no? Ahí. Lo que no voy a poner es de 48. O sea, eso lo sabe. Claro, porque ahí hay 5. Bueno, pues me da igual. No coincide con la rejilla vertical. Entiendo que eso no pasa, que no nos vamos a morir por eso, ¿no? Que podemos ponerle 24 o 16 y tampoco se muere nadie, ¿no? A ver si me van a quitar ahora el título. Me cago en rot. Estas sí coinciden. Unas coinciden, otras no, como en la vida. La vida funciona un poco así, supongo. Vamos a ponerle 16.
16, bueno, entre 24 y 16, seguro, seguro que aquí te lo quitan, aquí te lo quitaban por nada, ¿eh? El otro día me presenté en una comunidad de diseño y dije que era diseñador pero que me dedicaba al front, y me contestaron algo así como: qué bien que te dedique al front y te guste el diseño. Y es como: que me guste, no es que me guste. ¿12 no te parece muy poco? Tú es que eres súper atrevido. Pero de todas maneras, 12 entre 8 es fatal. Mira, fatal, 1,5. Eso. Venga, vamos a quedar con 16. Bueno, al menos los números salen pares todos, ¿no? Para arriba. Sí, eso verá, no lo tengo que decidir ahora, pero sí que quería ir poniéndolo, ¿vale? Venga. Pues esto tiene buena pinta. Claro, si ahora he decidido que quiero una... Si ahora he decidido que quiero una rejilla de 8, tener una cabecera de 100 es fatal también. Porque va totalmente mal por todo, ¿no? Puedo tener una cabecera de 80. Si es que tú eres el atrevimiento hecho perujo. 72, ahí a lo loco. Vamos a ver qué pinta tiene un Rayaken de 72. Esto no pintaba así. No, porque tengo que darle. 72. No, podría ser 96. No, 88 no, que es como muy nazi. 72. Venga. Pues es que ahí cuando meta el loguito y meta el texto. Es que el menú no tengo tampoco. Por ahora no hay menú. O sea, vamos a... Tampoco estoy muy mayor para tener un menú. ¿Qué tamaño tiene esto? ¿Cuánto? 48. Venga. 48. Venga, a tope. Pero 48 se divide súper. Se divide súper. Vale. Me gusta los 72. ¿Sabes? Esa medida no la tenía controlada. Y encaja como un guante chino. O sea, me parece súper guay. Un guante chino, no, un guante de late. No sé por qué he dicho chino. Vale. Entonces, esto no es penpot, fuera. Vale, pues vamos a. Por ahora está en gris, en el gris este horrible, pero me da lo que viene siendo igual. Entonces, yo aquí voy a arrastrar mi criatura. Ay, qué chica. Ah, tú verás que va a estar tamaño bueno. Mira, 48. Y se ha puesto solico. ¿Vale? Pues lo puedo centrar, ¿no? Porque esto tengo centrado vertical ahí. Y si hubiese justicia en el mundo... Esto nunca sé cómo funciona. 12 y 12... Ah, pero 24, correcto. Vale, pues... Un poco en contra de pegarlo aquí. Pero lo voy a hacer. Vale, y yo tenía este tamaño. Este es el de. Este lo tenía aquí apuntado. Ese es el de 30-40. Que ahora ya no va a ser 30-40. Será 30-48. Vale. 80. 80 no lo he pensado. Cuando luego esto lo vea en una pantalla chiquitica, yo creo que va a molar. Yo creo que 72 va a estar muy guay. Me lo quedo. Y
Y ahora vamos a poner aquí un texto. Y vamos a utilizar la bite. ¿Por qué? Pues porque. Porque esto ya. Esta guerra ya está perdida. ¿Por qué no utilizan la PT Sans? Ni sobre mi cadáver. Ahí está. Me molan los piquitines y que parece que está inclinado. O sea, no es que parezca que está inclinado. Sí, algo aquí no ha molado mucho, ¿no? Vale, pues lo he perdido. No pasa nada. No será la primera vez que lo tenga que volver a. Dime por qué ha salido mal. Bueno, me estoy quedando flipado. Y algo así. Vale, .com. Yo creo que muchos de los problemas que tengo con esto es que a mí me gusta utilizar el ratón este del Mac, pero para diseñar una. No, o sea, no me parece ni medio buena idea. Pero le tengo cariño. Pero. Vale, entonces habíamos dicho que el del logo estaba a cuánto, a 30. Vale, aquí tengo una pregunta, qué lujo. Si estoy. Entiendo que el interlineado tiene que ser múltiplo de 8, eso no me queda duda. Para que en general funcione. Pero dentro de que el interlineado es. Dentro de que el interlineado va a ser múltiplo de 8, el tamaño de fuente también juega a múltiplo de 8. O aquí nos saltamos ya todo lo que nos da igual y decimos, lo voy a poner a 51,5. A múltiplo de 8 todo. Entonces a 30. Ah, no múltiplos de 8. Aquí le podría. Ah, si no va a ser muy aburrido. Ay. Esto es un momento de esos de la vida se abre camino, ¿no? Tú pones tus reglas y tus cosas férreas y de repente el tipo de letra lo pone a 33. Porque. Por diversión. Es que esa es una de las cosas que me estaba chinando un montón, que era como, joder, cuando he mirado herramientas, esto no se hace así, cuando he mirado herramientas que me calculaban o que me hacían una estructura con el ritmo que yo le dijese, pues mira, pues aquí tienes lo interlineado, no sé qué, me ponían unos tamaños a su manera. Y como que todo era, me daba la sensación de que todo era como muy, muy, muy rígido. Y era como, joder, pues si la gente lo hace así, pues habrá que hacerlo así. Pero vamos, que yo puedo poner a 63. Bueno, 63 va a ser muy grande, porque. Perfecto. Y ahora le vamos a decir. Pues tú vas a ser. Lo tenía 30. 30 no me parece mal. Pero claro, ahora. Igual 30 es muy tocho, ¿eh? Bueno, pues igual 30 es muy tocho, pero no 28. ¿En serio? Y
Quizá esto lo voy a hacer más pequeño. Claro, yo ahora le digo, pues esto quiero que sea 48, ¿no? Y yo digo, pues esto va a ser 48 dividido entre 28. Y ahí tengo mis 48 con mi rollaque. Esto lo pongo ahí al tamaño que yo quiera, que van a ser 12, 12, está bien. Pero me ha salido regulero. Lo voy a trampear. ¿Y por qué no puedo ponerle aquí 48? Sí, será por... ¡Ah! ¿Qué te creías? Que no iba a poner 48. Vale, igual a 72 sí que queda muy chiquitino. Voy a probar un 96. Está en negrita. En negrita. Un poco demasiado, ¿no? Aquí hay un montón de peso. O a 500. Le ha costado una misitilla. ¿Y cómo a 600? Ah, yo creo que a 500 va. Que a 600 me gustaba. No, a 600 demasiado. 500. Vale. No me disgusta. Esto lo vamos a poner blanco y a todas las páginas le voy a poner un degradado porque no quiero ponerle una sombra. No me parece mal. Que no sé si quiero que la cabecera se quede fija. No, una cosa que me haya preocupado mucho nunca, entonces. Vale, pues. Esto lo podemos tirar al final, ¿no? Vale, yo quiero hacer un rollo de esto que va a ser de 400, no, de 400. Venga. Y le vamos a decir que va a ser degradado y va a empezar en el... Este va a ser demasiado oscuro, ¿no? Y este lo quiero que sea blanco. Vale, eso sí que me mola. ¿Y este de cuánto es? Me lo voy a apuntar en mi chuleta. Porque estoy haciendo el de tablet. Quizá por eso me parece tan pequeñico. Es que aquí sí que le he puesto más tamaño. Más peso. Vale, es que a 768 esto mide 32. Amigo. Vale. A lo mejor sí que tiene sentido. Entonces le vamos a volver a poner los 72. A esta criatura le vamos a decir que tiene que medir 32. Y a esto le vamos a decir que también tiene que medir 32. Pero a lo mejor aquí con 18
tiene de sobra. Ahora esto va a ser 32 dividido entre 18. Pilla 33, porque las matemáticas no son la fuerte de ni, no son la fuerte, la fuerte de ninguna. Pues esto va a ser 75. ¿Por qué he dicho 75? ¿Esto qué era? 32 dividido entre 18. Vale. Ahí está. Eso lo estoy trampeando, pero no siento... No siento pena, ni siento remordimiento alguno. Vale, aquí tenemos 20. Eso ya no me gusta, que haya 20 por arriba y 20 por abajo. Pero supongo que me da igual. Pues si hay 20, este lo vamos a poner a 12 porque también me da igual. Ya me da igual todo en la vida. No me lo salto y esto simplemente va con esto, juega que se pone en el centro y lo demás no me importa. Si luego quisiese un menú, tampoco sé si voy a querer aquí un menú. Vamos a jugar como que jugamos con lo que sabemos y no con lo que no sabemos. Tengo como un mogollón de cosas abiertas, ¿no? Esto no lo necesito tampoco, pero se queda el icono ahí. El icono. Vale, vale, este degradado lo voy a hacer como, me lo voy a llevar como un componente porque lo voy a querer siempre y lo voy a querer ir poniendo. Entonces yo debería poder copiarlo, llevármelo a mi rollo de esto, llevármelo a mis componentes y ya aquí veremos luego dónde. Dónde lo iremos poniendo. Y esto va a ser un componente que se va a llamar. El page background. Si hubiese justicia en el mundo, yo debería poder volver aquí, actualizar. Coger el componente ese y borrarlo y traerme mi componente que ya lo tengo aquí y este ya lo iré mejorando. No. Yo lo que quiero es aquí. Vale, pues entonces hemos dicho que esto era 18. Con 18 por 32. Un segundo. Que se me está acabando la tinta. Aquí. Entonces tenemos el logo. Que va a ser varias cosas, pero esto es 18. Por 32. Sí, supongo que esto realmente por ahora me da igual mantener la misma historia, así que sí que me gusta, ¿eh? Voy a hacerme. Esto va a ser. Me gusta ponerlo todo en minúscula. No sé por qué no lo hago. Vale, solo. Y ahora voy a hacer uno de móvil. Ahí está. Yo quiero 320. Yo soy un tipo de 320. Luego
gente empieza a hacer diseño a 3,75, a 3,65 y llega alguien con un móvil modesto y no se ven bien las cosas. Entonces, si aquí le hemos puesto uno de 48, vamos a poner uno de 24. Igual, le vamos a poner la misma rejilla de 16, no, de 8. Y le vamos a añadir, pero aquí solo queremos una columna, porque con una columna tenemos más que de sobra. Y aquí podemos hacerlo. Entonces queremos una columna y queremos una columna con margen de 24. Vale. Porque ahora no sale la columna. O sea, sí, sí que sale la columna, perdón. Y margen de 24, ¿por qué no? ¿Por qué solo se ven? Esto antes sí que se veía guay. Ahí está. Y bien que se ve. ¿Culpable, culpable de qué? Me he perdido. Ah, culpable de lo de los. ¡Oh! No será verdad. Luego, de todas maneras, los móviles con 3,75. Sí, un iPhone antiguo tiene 3,75, la verdad. Ay, el iPhone 12 tenía 360. Qué locura. Sí, es que está guay, pero en el. Pero lo hay. Si el problema no es que haya poco, el problema es que lo hay. Y además, si Paquito, que tiene ahí billete, se compra su. Pero mientras se haga responsable, lo que pasa es que cuando luego a nosotros, a los maquetadores, nos llegan las medidas de 3,75, tenemos que hacer el esfuerzo de ver cuando no, de ver qué pasa cuando no coinciden, y eso es un trabajo que nos cuesta hacer, o a la gente que no diseña le cuesta hacerlo, ver qué pasa. Si se lo entregamos a 320, es que el iPhone SE, que no es súper modesto, pero de los no, no modestos, es de los más modestos. El último no, pero el anterior sí que daba 320. Luego llega la peña con un móvil más modesto que. Sí. Lo que pasa es que ahí hay muchos sí, aunque solo haya ido uno. A mí lo que me pasa es que cuando me entregan diseño, de repente me llega contenido y ese contenido no cabe. No cabe ni de hablar. Aquí de repente han hecho dos cajas y han puesto un móvil al lado del otro y es como, mira, en 3,75 esto ya entra muy mal. Pero sí, entiendo lo que dice. Si esto cabe bien aquí. Ni lo muevo. Y no, pero cae muy bien. Pues ni lo muevo. O sea, este lo voy a dejar aquí. Este y este. Lo vamos a mover aquí. Ahí. Esto no tengo muy claro lo que acaba de pasar, pero. Pero vale. Si se diseña bien, no debería haber ningún problema. ¿Y a cuánto lo tengo yo? Porque a mí me suena que esto yo lo hice más chiquitico, pero porque. Ah, pues no. O ah, pues sí. Sí, sí que lo hice más pequeño. Pues no entiendo por qué. Porque si entra bien.
lo podía haber dejado al otro tamaño sin problema. Aquí lo voy a dejar de ser al otro tamaño. Se va a ver un poquito más grande. Ah, porque en el otro lo hice más pequeño, porque en el otro iba a ir un menú. Bueno, pero es que aquí no tengo muy claro que vaya a ir menú. Si menú, si luego hay que hacerlo más pequeño, pues se hace más pequeño. Y esto lo vamos a enviar. Y lo vamos a ajustar. Y a esta criatura lo vamos a llamar. Vale, pues a lo mejor incluso para 1024, a lo mejor, no, claro que no quería hacerlo mucho más grande, no tengo muy claro los tamaños que utilicé en el otro lado, pero yo creo que voy a pillar un 1280 o alguna cosa así para escritorio. ¿En serio? Bueno, podía. Este es como el más estándar, pero lo de 1280 se va a ver bien en 1000. En 1000 me aburro. Y aquí le vamos a hacer exactamente lo igual. Lo mismo. Eso lo vamos a llamar. Lo que voy a hacer es que si alguien tiene un escritorio que no da mucha altura, se quede en 72. Pero si alguien tiene un escritorio con un pantallaken, pero que no solo da de ancho, sino que también da de alto, y que el siguiente salto de tamaño solo lo dé cuando haya cierta altura. O sea, 800, pero luego esto no es así. Le vamos a poner. ¿Qué tamaño de escritorio hay por 1280? ¿Eso dónde lo puedo mirar? Por 1024. Vale. Creo que he mirado más de lo que quería mirar. ¿Por qué no está? Aquí necesitaría infiltrar. Vale, 720 muy poco. 768. Venga, 800. Venga, ¿cuál es el siguiente? 1024. Venga. Si tiene más de 1024, entonces le voy a poner el grande. Y esto lo voy a poner aquí y van a ser los 1024, correcto. Eso no sé muy bien cómo indicarlo luego. Supongo que cuando haga los componentes, pues pondré este es para escritorio, este no sé qué, este no sé cuánto. Y si tiene más de 1280 y más de 1024, le pongo el otro. Porque como de repente llega alguien con un escritorio como muy de esos monitores que hay ahora que son súper alargados, pero que igual no dan mucho ancho, pero igual no dan tanto alto. A ver si hay aquí uno que sea súper alargado. Pues sí quedan, aunque entiendo que todas estas medidas. ¿Qué es esto de aquí? Quien tenga un monitor ACO de esto puede venir a contarme su vida. Sí, pero estos son los píxeles que tiene, pero no la resolución que da.
Pues es la... Aquí hay cuatro. Claro, porque el mío es este. Pero la resolución queda en la mitad. O sea, me refiero, si mido el ancho, no salen estos 5120, sino me salen... Los 2000, me salen los 2500. Aquí he empezado. Bueno, 2560. O sea, me gustaría pensar que a partir de esto todo es la mitad. Bueno, si la mitad de 8640 es mucha mitad. Entiendo que esto es absolutamente prohibitivo. Mira, si alguien navega con una pantalla tan grande, sabrá cómo buscarse. Sabrá cómo buscarse la vida. Venga, hombre. Vale, y aquí queremos 8 columnas. 8 columnas como 8 soles. No, esto lo queremos a 8. Y tú vas a ser columna y quiero 8. Entonces... 8 columnas. Vamos a seguir manteniendo los 16. Los 16. Creo. Luego vemos. Y el otro tenía que tenía 50 y... 54. ¿Cómo es 54? 56, ¿no? 48. Vale. Pues... 48 más 8, ¿no? Okay. Cincuenta y seis, lo queremos centrado. 16. A lo mejor 16 aquí va a ser muy poco. Aquí a lo mejor no le haría daño 24. Si no, pues que venga alguien y me denuncie, digo yo, ¿no? Vale, entonces aquí vamos a hacer la versión Toucher. ¿Se ha despertado mi gato? ¿Sí? Pobrecito. Entonces, se me ha olvidado copiar esto. Vale. Tú lo vas a ocupar todo. Y a ti te vamos a hacer una ajustica. Eso es lo que me gustaría en un programa de estos, poder... Cuando tenga el layout de este, pero poder a lo mejor decirle... se puede hacer con variantes, ¿no? Pero que hubiese posibilidad de meterle media query a esto. Y que lo haga un poco más grande y diga, vale, ya esta caja ocupa tanto, o simplemente coloque el elemento en un artboard y que diga que, ah, esto es muy tocho. Y diga, pues para adelante. Pues le doy un poco de cariño. Habíamos dicho, más 96. 96 igual es muy tocho, ¿no? Y esto lo tenemos a 32, pero nosotros lo queremos a 48. Y lo vamos a centrar verticalmente porque la vida no ha funcionado con él. Y ahora a esta criatura le vamos a decir que sí, que sea de... Vamos a probar 24. A ver qué toma, a ver qué... Pero 24 no de transparencia. Eso me da un poco de rabia, pero... Igual 24 tiene buena pinta.
24 entre 48. Entonces aquí tenemos 48 dividido entre 24. Entonces lo vamos a trampear un poquito. 1.9. ¿Son 46? 1.95. A ver, estimado teclado. Bueno, 1.99. Mira. Pues uno 97. Sí, no es que no le gusta la mata. Y esto lo ponemos aquí y tiene que estar a 2. Son 7, 1, 2, 3, 4 y 5. 2, como 2 es. Aquí eso no tiene. Ahora no lo veo mal. Este sí que luego lo voy a querer más chico. Entonces, ¿por qué no hacerlo un poco más chico? Ahora, en vez de 18, vamos a ponerle 16. Queremos que siga teniendo 32. 16 no está mal. Y para esto que tenga 32, son 32 dividido entre 16. Y le vamos a poner 1.96. Le he puesto lo que me ha dado la gana. 1.96. Es que aquí deberían poder ponerse el píxel. Como soles. Vale, entonces. A 12 y ya tengo aquí espacio. Es que no lo quiero hacer más pequeño. Y si hago este más pequeño. Pues igual. Nadie lo va a saber nunca. A 8. Es que si aquí utilizo, aunque sea tres cuadricos, para poner un menú, va a quedar muy apelotonado todo. ¿Cómo lo había resuelto aquí? Seguro que haciéndolo a 14, pero es que no lo quiero poner a 14. A 14 es una miseria. ¿Esto cuánto está? Perdón. ¿Esto cuánto está? Claro, es que esto lo he hecho más pequeño. Mira, si tengo un menú ya lo lucharé. Te dejo otra vez como estaba antes. Ahí está. Sus 12, ahí está, no me cuento el rollo. Ya, si tengo un menú, tampoco voy a tener 500 opciones. Las pongo debajo, o me busco la vida, o pongo una barra inferior, o pongo un no sé lo que haré. Pero sí, vale. Pues yo creo que estos elementos me los podría llevar como. Me los podría llevar como. ¿Cómo se llame, no? Como componente. Y dejar mis componentes cabecera y hacerme un header M, un header T y un header D o algo así. Si hubiese justicia en el mundo, porque esto no sé si funciona bien, si lo funciona bien. Yo creo que este header y este header lo puedo hacer con el mismo componente. Porque aquí yo creo que le puedo decir que se quede todo fijo y que simplemente crezca la criatura y se acabó. Vamos a probarlo.
vamos a probarlo. Y así tenemos un header. Un header y un header big, o un header HD, o un header me aburro. Entonces, yo copio esto. Le he hecho scroll porque pasa la mano por encima y esto se vuelve. Y ahora aquí pegamos nuestro rol. En teoría, si esto está. Vale. Entonces, yo lo que quiero es. Exactamente, yo lo que quiero es hacerme un. Las primeras de estas. ¿Eso dónde estaba? Aquí. Este es. 1832. Este sigue siendo 1832. Y este es. 4824. No, 4824 no. Este es 2448. Eso sí. Y a 500 los dos. Como 500 soles. Yo creo que aquí lo tengo a 600. Correcto, 600. Lo voy a dejar 500. Entonces, me voy a venir aquí y vamos a hacer eso donde esto es donde se hace. Claro, si yo quiero crear un estilo, lo creo aquí. Ahí está. Y yo no puedo renombrar esto. No, eso no es lo que quiero hacer. Yo lo que quiero es renombrarlo. No puedo darle. No, pero aquí en los estilos quizás sí. No. Pues no era eso lo que quería. Aquí. Me juraría que esto lo podía renombrar. Ay, sí que lo puedo renombrar. Claro, porque el otro lo he renombrado. Entonces esto va a ser. No, pero. Yo debo poder agrupar esto. Bueno, primero vamos a ver que esto es, debería ser este elemento. ¿Cómo sé si lo es? ¿Cómo sé si es este elemento o es otro? Este es otro. ¿Vale? ¿Qué tiene? 32. Vale, es que yo no creo que sea. Bueno, lo puedo probar.
Pero si vengo a este y le cambio algo de color. Yo no quiero cambiarlo. Correcto. Correcto. 20, 24. Vale. Si yo... esto. Y ahora aquí hago un árbol de este tamaño. Este es el rectángulo y este es el rectángulo. Esto va a ser venga, que vaya bien, Perujo. Igual lo has dicho hace 1000 horas y no lo he visto porque está empanado. Si haces croquetas, manda. Vale. Vale, esto igual no funciona siempre bien. Pero yo podría ir a este elemento y decirle que tiene que escalar. Y este tiene que ir top y bottom. Y este elemento le voy a decir que vaya fijo ahí. Eso quiere decir que cuando yo esto lo hago un componente y me lo lleve al otro lado y borre lo otro y ponga los componentes, voy a poder arrastrar y que se quede GT. En mi mente tiene buena pinta y esto va a ser GT. A ir a asset y aquí a header lo vamos a renombrar y lo vamos a llamar header, que me tiene contento. Este lo vamos a renombrar y lo vamos a llamar page. Vale, cuando me vaya aquí debería haberse actualizado todo. Si hubiese justicia en el mundo, actualizar. Vale, entonces si yo ahora me vengo arriba y digo tú fuera y me traigo la cabecera, que esto lo tengo que plantear mejor. Vale, la cabecera la voy a poner ahí. Mira, la cabecera la vamos a poner aquí y le vamos a decir que tiene que estar colocada bien puesta. Y ahora cogemos la cabecera, la copiamos, nos venimos aquí, la pegamos y decimos: esta cabecera me... no, no pasa nada, no pasa nada, porque vamos a ver que porque esto tiene un escalar. ¿Vale? Pero este no tiene escalar. Sí que lo tiene. No, tú no quieres escalar. Tú quieres left. No, tú quieres left y tú quieres top. O tú quieres center, me da igual. No, tú quieres... Vale. Y entonces ahora cuando me venga aquí y escale... ya no se deformará. Correcto. Entonces lo que queremos es deshacer. Lo que queremos es actualizar el componente principal. Sí, actualiza sin miedo. Y ahora ya lo puedo alargar. Ahora este sí que va a ser diferente, porque este quiero ponerle más tamaño. Se está estirando mi gato. ¡Uy! Que no tiene fuerza nada más que para dar la vueltecica. ¿Qué te hago un mimo?
Uy. Venga. Bueno, si no a malas, hoy hemos decidido muchas cosas y está bien. Vamos a hacer este último componente, pero lo vamos a hacer directamente allí. Este es... Te lo voy a copiar. Me lo voy a copiar todo, ¿por qué no? Si es que... ¡Ah, amigo! Claro, aquí es que cambia esto. ¡No! ¡Ay, con lo bonito que estaba! A ver, yo creo que eso lo puedo arreglar. O sea, yo creo que eso lo puedo arreglar porque puedo venir aquí. De hecho, aquí. Y entonces aquí tengo la opción de layout en algún sitio. Juraría que la opción de layout estaba. Vale, a lo mejor aquí no está. Pero aquí, sí. No, no está la opción de ya. Vale, no pasa nada. No pasa nada, porque nos vamos a hacer un header. A ver, lo podría ajustar un poquito, tampoco pasa nada. Lo que pasa es que cuando toque uno, se van a tocar todos. Pero es que yo juraría. A ver. Claro, es que aquí antes esto lo deben haber desactivado, porque igual no funcionaba bien del todo. Pero aquí había una opción de layout que estaba bastante guay. O sea, como idea, ¿no? Vale. No pasa nada, nos hacemos otro componente. Si mientras no nos cobren por componente, entonces esto lo vamos a duplicar. Ah, estos son 48, 49, estos son 50 y 1, 2, 3, 4 y 5. Lo vamos a hacer igual, lo único que pasa es que este tiene que estar... Estos son 24, estos son 48. Tiene que estar 48 hacia adentro. Vale, pues entonces. Este lo vamos a descomponentizar. Ahí está. Si realmente. Estoy tocando lo que no. ¡Ah! Esto lo vamos a ajustar ahora después. Quiero mover esto. 24, pues tiene que estar a 48. Ahí está. Y este tiene que ser de 768. Este le vamos a quitar el escalado porque no lo queremos. Queremos el de 100. Y. Eso está guay así. Y este sí que queremos que escale. Le vamos a decir que escale. Vamos a poner aquí. Ya lo vamos a venir aquí. Y lo vamos a hacer del tamaño. Son. 7, 6, 8. Vale. Y esta es la cabecera. Este header. Esto se va a seguir llamando header. Y este va a ser header. Pero bien escrito. Control K. Nos hacemos nuestro componente. Nos venimos aquí. Actualizamos. Tú fuera. Y aquí tenemos nuestro componente listo para dejarlo. Y lo queremos allí y allí.
Y ahora ya sí que está pegadito. Bueno, no pasa nada. Pues este lo vamos a copiar y nos lo llevamos igual. Entonces, lo queremos ahí. Este lo vamos a hacer una ruta también. Aunque realmente no viene dando igual, ¿eh? Sí, porque este no lo vamos a modificar tampoco. Lo que sí queremos hacer es un rollo de esto, ¿no? Este también queremos hacer un estilo. Nos vamos a ir aquí a Asset, nos vamos a buscar el estilo y lo vamos a llamar logo. ¿Sí? Me da la sensación de que y ahí está. Perfecto. Correcto. Nos venimos aquí. Esto va a ser nuestro header. Comando K. Y lo hacemos un rollaken. Nos venimos aquí al header tablet. Este va a ser este header y este header. Se llaman iguales. Pues este va a ser header. Vale. Aquí debería estar actualizado. Podemos tranquilamente borrar a nuestras criaturas. Y nos traemos el header. Si mal no me equivoco, aquí hay una manera de hacer grupos, ¿no? En plan, yo no puedo seleccionar este y este. Y ahí exactamente. Ya tengo mi primer rollo de fuente. Esto se me ha quedado marcado ahí y nadie sabe por qué. Es que no tiene un borde. Vale, se había quedado. Que actualizar. Correcto, tengo el header y voy a tener, esto va a ser el, bueno, ya lo iré arreglando. ¿Esto tiene 400? Sí, 400. Perfecto. Vale, pues alguna de estas cosas incluso a lo mejor las podría ir preparando para la maqueta, pero bueno, yo creo que con esto tengo más que de sobra y supongo que por ahí está bien. Voy a hacer un caldito. Un caldito calentito. Cuando utilizo palabras con hito, Bonaparte me mira. ¿Verdad que sí, gatito? No. Pues nada. Muchas gracias a los que habéis venido. Espero que se haya estado escuchando la música, que no había habido publicidad o os gusta. Y nada. Si estáis por aquí, decidola. Si no, yo digo adiós. Voy a poner algo así como mañana más y mejor. De hecho, mañana más y mejor.
Y quien quiera participar puede participar, solo tiene que decir lo que sea y ya se va, ya lo vamos viendo. Mi amiga casa con mi gato. Pues nada, no sé cómo se para esto, ¿eh? Esto no es tan fácil como parece. Sí, sí que lo es.